Clodimena Pai es una mujer que viene de una mujer agua sencilla, humilde, trabajadora, la cual le ha costado bastante esfuerzo salir adelante o sacarnos adelante a nosotros como hijo. Y en esta parte, debido a toda esta parte de trabajo, de liderazgo desde mi abuelo, es donde uno comienza a trabajar por la parte colectiva, comunitaria, en defensa del territorio, de la vida, bajo unos principios de respeto, bajo los principios de unidad, territorio, cultura y autonomía. Conflicto que presenta el pueblo Agua y la parte de la crisis humanitaria, los desplazamientos que hubieron en el año 2019-20, pero más se agudizó en el marco de pandemia, ¿no? Los asesinatos, más de 43 asesinatos a compañeros, compañeras también que han estado en defensa de la vida, del territorio, de disputa también territorial que se tienen los grupos ilegales ahorita. También la parte de la presencia militar, la parte de las minas antipersonales, la parte también que se tiene de las minerías ilegales también que está. Pero en esta parte tú estás desarmonías por ser geográficamente zona fronteras con Ecuador, con la parte de los ríos y montañas. Esto también vuelve estratégico a la mafia, el narcotráfico. En esta parte también hemos sufrido desplazamiento en el año 2010, 11, 12, fue el masivo cuando había un enfrentamiento entre la FARC y el ejército, mucho bombardeo, muchas de estas amenazas, muchos enfrentamientos, esto hace que salgan las familias y en esa parte la familia mía. Agresiones verbales, intentos de asesinatos en el año 2019, me atentaron, amenazas, desplazamientos, también lo que uno ha vivido, estigmatización, ah, no, que ustedes sacan comunicados, ustedes están, algunos cuando van territorio, como yo pertenezco a la parte del río Mira, y a veces cuando uno va a la parte acá, por la parte de Indaguacaray, están la guerrilla unida del Pacífico contado, ah, no es que usted viene del Mira, usted de allá, los del río Mira, no es que usted viene acá, acá los helenos, ah, no es que usted viene acá. Y siempre es bastante duro esas amenazas, esos seguimientos, pero donde uno está porque uno está defendiendo como agua sus principios y su respeto. Uno no está ni con ningún grupo ilegal. Cuento con esquema de seguridad que en el año 2019, donde en Llorente estaba, que donde pues uno debe también se mirar que es blindado el vehículo, pues eso ayudó porque me intentaron asesinar en Llorente. Me siento orgullosa de ser mujer en Galagua porque somos las que transmitimos todo un legado cultural, nuestro idioma, nuestra cultura y somos las que siempre estamos transmitiendo a nuestros hijos e hijas los principios de valores que tenemos como mujeres, somos las que estamos aconsejando, somos las que estamos ahí con nuestra familia en Galagua.